En el Consejo de Medellín continúa el debate sobre el proyecto de transferencias de EPM, que busca que 330 mil millones de pesos sean adicionados a los proyectos de la Alcaldía de Medellín. Concejales discuten sobre el destino de las transferencias, pues aseguran que son recursos de la ciudad. Los opositores consideran que los recursos deberían quedarse en Hidroituango. EPM tiene que atender el tema de Hidroituango. Ese es el punto más importante. Entonces no podemos salir a enviar más transferencias de empresas públicas de Medellín cuando ella las está necesitando. Un accionista, digamos, que pide utilidades cuando hay plata, pero EPM en este momento tiene que atender el tema de Hidroituango. Por lo tanto, es irresponsable esa solicitud de transferencias y nos oponemos a ello. Todavía no hay información, esto no puede ser un asunto de una semana que presenten como dar una carta o un cheque en blanco, sino que requiere también un análisis profundo de la ejecución de las secretarías, porque es que el año pasado hubo miles de millones que no se ejecutaron. Para quienes respaldan las transferencias adicionales, los recursos son indispensables para no recortar el presupuesto. EPM y la Junta de EPM, es que a veces decimos que el Consejo es la Junta de EPM, no, el EPM tiene Junta. La Junta de EPM, el equipo financiero de EPM, estudió el tema y dijo, somos capaces de transferirle los 2 billones como habíamos quedado desde el mes de diciembre. Es decir, podemos poner los 330 mil millones para que no tengan recorte los programas sociales. Ellos analizaron sus estados financieros y no ven riesgo. Por lo tanto, la Junta de EPM ya aprobó, no está siquiera en discusión, ya aprobó que puede transferir los 330. El alcalde ha insistido en que esos recursos son necesarios para avanzar en el plan de desarrollo de la ciudad.